Los grupos blindados y la infantería de las Fuerzas Armadas de Ucrania están atacando desde varias direcciones, tratando de tomar Artyomovsk, Bakhmut en pinzas y realizar algún avance en Zaporozhye, controlada en su mayor parte por Rusia. En Artyomovsk, Bakhmut, los combatientes ucranianos pusieron su mirada en Kleschevka y Berkovka, que son alturas estratégicas que dominan la ciudad y ofrecen mayor cobertura y doble cierre del entorno. Los combates principales continúan en el área de Kleschevka, Orekovo-Vasilievka, Kurchumovka, Vasyukovka, así como cerca de Berkovka y a lo largo del canal Sevesky-Danets-Donbass. En dirección de Soledarsk, las fuerzas de Ucrania intentan abrirse paso diariamente en Vasyukovka-Razdolovka. Bajo la cobertura de MLRS y tanques, lanzaron una ofensiva de grupos tácticos de la compañía, pero esta fue rechazada por combatientes aerotransportados de Rusia en duras batallas. Recientemente, las fuerzas ucranianas lograron ocupar varios sectores al sur de la carretera T-0504, tratando de crear una cabeza de puente para intentar desarrollar una ofensiva en las afueras occidentales de Artemovsk. Las fuerzas de Rusia repelen ferozmente los ataques en el área de Dubovo-Vasilievka y Selesniansky. La lucha continúa al oeste y al noroeste del pueblo de Kleschevka. Los ucranianos se están moviendo hacia un punto importante de la defensa rusa. Ayer pudieron ocupar un punto de apoyo en el área de la presa Kurchumovskaya. El segundo día las batallas por un punto fuerte continúan aquí. A su vez, el ejército de Rusia contraataca al este del pueblo de Grigorovka, avanzando y haciendo retroceder a las Fuerzas Armadas de Ucrania en las plantaciones forestales. Otro intento de contraofensiva ucraniana en la zona de Serebryansky terminó con el fracaso y la derrota de las fuerzas que avanzaban con tanques y vehículos de combate de infantería. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa mostró vídeos de los blindados y tanques occidentales destruidos en esta zona durante las últimas horas.